Bueno, el interés por las caligrafías de Asia, concretamente China y Japón, la caligrafía china y japonesa, surgió aquí en Barcelona, que es donde vivo desde principios del siglo, en una clase de prueba que daban en un maestro japonés que vivía aquí. Ya yo venía de Bellas Artes, yo estudié Bellas Artes, entonces me interesaba, ya hacía pintura Sumié, me interesaba el trabajo con el pincel chino. Y la verdad que era una clase de prueba que se convirtió en un camino. O sea, yo hice una clase pensando que sería nada más para ver cómo era y me atrapó. Eh, se convirtió en un camino que es ahora como yo intento enseñarlo. No tiene fin, siempre tienes que aprender, es una práctica constante y que encontré el vínculo directo con una práctica espiritual, que podríamos comparar con una meditación en práctica del pincel, podría ser dicho así. Bueno, el vínculo entre el arte y la espiritualidad creo que está absolutamente en todas las expresiones artísticas. Es quizás que en la expresión artística oriental, la caligráfica y la pintura, está más específico ¿no? o más eh, evidente. Pero esto es evidente porque en la formación de la pintura china y japonesa y de la caligrafía ya se implica la parte espiritual. Mientras que en la formación de Bellas Artes lo que se ve más son técnicas, o sea, desarrollo de la creatividad, demostrar que tú tienes un estilo único o encontrarlo, buscar ese estilo, no parecerte a nadie, no repetir, no copiar. Eh, y cuando estudiaba Bellas Artes pues era más o menos lo más importante, aprender muchas técnicas. Eh, cuando empecé en la formación de la pintura oriental empezó a nombrarse el espíritu. La respiración. No era importante demostrar nada, ni tu creatividad, eso ya se da por hecho. Era una práctica de repetición constante, que son generalmente las prácticas espirituales, y es como aprendemos todo en realidad, una y otra vez. Y estando presente era más importante tu sentir del cuerpo, tu presencia corporal y tu energía. O sea, te mencionan la energía, la energía del pincel. Hay una frase que siempre comento y también está en mis libros, que es, si tu espíritu está bien, el pincel le seguirá. Entonces ahí está una conexión muy explícita ya desde la formación. Y eso a medida que tú lo haces, lo vas a descubrir, lo vas a sentir. Pero yo creo que esa conexión está en todas las artes. De hecho, podemos leer el libro de Kandinsky, que es De lo espiritual en el arte. Si bien en la formación no lo encuentras, una vez que la persona sigue el camino del arte, lo va a encontrar por sí solo. Algunos lo... Harán más evidente y otros, a lo mejor, no sé si dan cuenta o no, pero también lo vivirán así. Bueno, eh, requiere principalmente presencia, concentración y presencia. En eso creo que es lo que más se vincula con la práctica del zen, que a veces se habla mucho, del, o sea, yo misma tengo un libro que es Pintura Zen, pero no es propiamente un estilo esa pintura, es esa presencia que requiere concentración y la concentración también en ti. En la respiración, en la postura, o sea no puedes pintar de cualquier postura, estás centrado. Todo eso te lleva como apartarte de la mente ordinaria, del pensamiento ordinario y no te vas dando cuenta, pero entras en ti mismo. Y a partir de repetir el mismo trazo, que parece que fuese una repetición bueno autómata, no lo es. Es una repetición consciente como cuando hacemos un ejercicio de yoga o repites el tai chi, son ejercicios y prácticas que tienen ese vínculo. Y tanto en la caligrafía como en la pintura, dependiendo de cómo la practiques, entonces se convierte en una vía o un camino. Bueno, se conoce como shodo. Shodo en japonés significa camino de la escritura. Se refiere, por supuesto, a la caligrafía con pincel. Si nosotros buscamos en un diccionario que se define como caligrafía, te diría el arte de hacer letras bellas. No tiene nada que ver con esto. Eh, tiene que ver como el camino de la escritura, como toda una práctica que, como ya te he comentado, pues lleva a un encuentro con tu ser interior, que es donde podríamos llamar espiritual. Ese camino, una vez que lo empiezas, para mí y en mi experiencia, no tiene fin. Y en realidad la meta es el propio camino un poco como esta, este poema de ítaca de cavafis que te habla de que ruega a dios que el viaje sea largo porque en realidad ítaca que es el fin a lo mejor no existe lo que existe es un camino un viaje eso es muy equiparable a lo que es en la práctica de la caligrafía y la pintura oriental cuando lo asumes así puede ser asumido como hacer letras bellas yo pienso que todo es válido Solamente creo que lo importante es ser honesto con lo que uno siente, con lo que uno sigue, y yo trato de enseñarlo de esta manera. Bueno, mira, la pintura china como tal se origina en China, de hecho, eh, todo lo que son los cuatro tesoros del erudito, que son el papel, el pincel, la tinta y la piedra de moler, son chinos, ¿ves? Los crearon en China. Esto viaja a Japón. Cuando llega a Japón, pues empieza a practicar también. Entonces yo a veces siento que la diferencia, porque creo que sí la hay, es que cuando llega a Japón la pintura y también la caligrafía están más desarrolladas en China, más sueltas, más libres, y los japoneses la reciben ya con ese estilo. Entonces la pintura japonesa puede alcanzar como más esa esa soltura más rápido, ves, más libre, sobre todo en la caligrafía se siente más, porque llegan estilos cursivos de caligrafía, entonces como que si tú empezaras a aprender la caligrafía cuando ya ves un estilo muy libre adquieres eso sería como la diferencia. Sin embargo, yo por lo menos estando estudiando en China, pues tenía muchos compañeros japoneses que van a China a estudiar, o sea, se considera China como la madre de estas artes. Algo eh, importante para mí y que me parece relevante es que cuando llega la escritura o la caligrafía china a Japón, en Japón todavía no se escribía. Estamos hablando del siglo V de nuestra era. Solamente había una comunicación verbal. Pero la forma en que llega esta caligrafía es a través de los sutras, que son las escrituras sagradas del budismo. Estas escrituras pues vinieron desde India por la ruta de la seda a China, Tardaron muchísimos años China en aceptar el budismo, luego pasa a Corea y luego llega a Japón. El hecho de que la caligrafía llegase en unas escrituras sagradas, que son los sutras, eh, es muy significativo. Aparte, la palabra sutra, que es el sánscrito, deriva del verbo sutr, que significa unir, enlazar con un hilo. Y para mí es como que estos sutras eran hilos que iban enlazando todo este territorio pues a través de la palabra sagrada entonces uh, los japoneses comenzaron a aprender a escribir a través de la palabra sagrada en ese momento muchos viajan a china se hacen monjes es el budismo chan que después se transforma en el zen pero creo que le imprime eh, ya de por sí pues un carácter espiritual al aprendizaje de la caligrafía está muy vinculada a, esta, a los sutras. De hecho, en muchos monasterios de Japón se practica, como si fuese meditación, el copiar el sutra o algunos de ellos, en especial el sutra del corazón, una y otra vez. Y puede ser que haya personas que no saben el significado, pero el hecho de hacerlo y una otra vez ya es una práctica meditativa relacionada con la palabra sagrada. Bueno, el, el libro Palabras con Corazón surge de, de algo muy especial, un evento en donde asistí, que me tocó a mí el corazón por la forma en que hablaron y que era la presentación de la Fundación Paniker Trust. Y fue emocionante, yo salí muy emocionada y sentía que tenía que dar una respuesta. Y ese libro surge precisamente cuando recibes palabras con corazón, pues tú regresas palabras con corazón. El hecho es que en la escritura china, la manera en que se forman los caracteres, que así les llamamos, a veces pues tienen lo que son radicales. Bien, el radical de corazón acompaña palabras que están relacionadas tanto con las emociones como con las actitudes mentales, porque hace ya más, no sé, cuatro mil años la medicina china ya tenía claro que el corazón es un órgano que solamente, no solo es emocional, sino que también es mental. Ahora ya se ha descubierto en la neurociencia que el corazón tiene millones de neuronas, pero en aquella época pues, se tenía más claro. Entonces, en ese libro, Palabras con Corazón, están palabras que están formadas con ese radical, que pueden ser tanto parte de las emociones como de actitudes mentales. Y para mí era importante como respuesta a lo que pues, viví. Eh, yo creo que también se usa mucho en el haiku, hay algo que se llama aguare que el aguare es cuando sucede algo muy importante, que puede ser muy pequeño, muy simple, pero que te toca el alma y es generalmente relacionado con la naturaleza, entonces el poeta de haiku tiene que dar una respuesta y fue lo que yo sentí. Yo sentí algo importante y mi respuesta fue ese libro más una exposición con las palabras de corazón. Bien, mira, la naturaleza, yo vengo de un país que es Venezuela, que tiene una naturaleza exultante, como, bueno, como todos los países, pero la de uno, y siempre he tenido esa sensibilidad, sobre todo a la montaña. Cuando empecé la, el aprendizaje de la pintura oriental, me di cuenta de que todos los modelos, digamos, o los caminos de aprendizaje te llevaban a la naturaleza. La pintura oriental... Más que realista, es naturalista. Para los chinos desde hace muchísimos años, la naturaleza es el centro de todas las cosas. Para la pintura oriental, desde siempre, la naturaleza es el centro de todas las cosas. Es nuestra madre, es donde está el modelo a seguir. Mientras que, por ejemplo, en el Renacimiento, en el arte, el hombre se consideró el centro de todas las cosas. Entonces, a través del estudio de la pintura oriental, yo tuve un encuentro con la naturaleza diferente que era la observación, la contemplación de manera distinta de la naturaleza. No solo por eso te pongo algunos ejemplos. Hay cuatro honorables caballeros con los que se aprende a pintar, que son el bambú, la orquídea silvestre, el crisantemo y el ciruelo florido, pero cada uno tiene una significancia importante y tiene valores que nosotros debemos desarrollar. Ves, la orquídea, por ejemplo, es la modestia, es la humildad, es algo que yo explico y he explicado en dos libros. Porque son valores muy importantes y todo eso al pintarlo no lo puedes dejar a un lado, no puedes pintar la orquídea por pintar la orquídea, por aprender pinceladas, has de también sentir lo que ya te puede aportar. Y esa es una manera distinta de encuentro para mí entre la naturaleza, el arte y la espiritualidad. Bueno, la caligrafía chino y japonesa ha tenido una influencia muy importante. En un grupo de artistas occidentales cercanos al acto abstracto. Yo diría que al informalismo occidental. El informalismo es, una, es un movimiento de arte muy paralelo al, al expresionismo abstracto de Estados Unidos. Y aquí en España tenemos unos representantes importantes de esto. Yo diría que el principal sería Tapies. Eh, Tapies, de hecho, tiene escritos en donde explica la importancia que ha tenido para él el encontrarse con la caligrafía china. Estamos hablando del estilo más libre, porque la caligrafía china tiene varios estilos y el último sería el cursiva salvaje. Esto es, es relevante porque es arte abstracto incluso para los propios chinos. Porque hay dos maneras de escribir y nosotros también la tenemos. La escritura, cuando tú quieres que te comprendan, tú te vas a esmerar en que esa escritura quede bien. Puedes escribir en molde, puedes tener cuidado cuando escribes porque te interesa que eso comunique. Pero cuando tú no estás pensando en comunicar a través de la escritura, sino que escribes algo para ti, a lo mejor se suelta y piensas tu cursiva, tu manera de escribir más libre. Y puede ser que dentro de unos meses tú te leas y no te entiendas. Pero seguramente un especialista ahí verá todas tus emociones más plasmadas. Más o menos es igual, por una manera de tratar de explicarlo con trazos y el pincel. Eh, cuando aparece la cursiva salvaje, es absolutamente expresiva. Y puede ser que ni siquiera un oriental entienda lo que está allí, pero sí recibe esa expresión. Es como que comunicamos a este nivel y expresamos a este. Entonces, Tapies o otros artistas informalistas como Toby, o sea, de Kooning, muchos artistas, se tocaron con esta, pero a mí Tapias me parece que es el que es más cercano, el que lo vemos más evidente y además es que lo expresa, lo escribe. Y dice la importancia que ha tenido para él eh, encontrarse con esa caligrafía y también lo ve desde el zen y todo el proceso y el camino espiritual. Bueno, hay un artista chino que para mí es fascinante. Que vivió también en la época del Renacimiento, estamos hablando del siglo XV, que es Shu Wei. Yo tuve la suerte, por bueno, la suerte que fui a visitar su casa estudio, porque si se ve en su obra, es totalmente expresionista y en algunos casos abstracta totalmente. Sin embargo, en esa época fue reconocido como un gran pintor. Y a mí me resulta fascinante, no sé si al punto de sentirme influenciada con él, por él para pintar, pero sí como un ejemplo de entrega a la pintura. A ver, después de salir de Bellas Artes, pues yo no conocía la pintura oriental. Sí ya leía el tautequín, el Shansú, ya tenía contacto con todo lo que sería la parte de las, los textos orientales y me interesaba muchísimo. Después de un tiempo encontré la conexión a través del antiguo método de pintura china, que es el jardín de la semilla de mostaza, y empecé a practicarlo paralelamente a, a lo que yo creaba. Mi creación anterior, que yo creo que muchos no conocen, es totalmente distinta, es instalaciones, trabajos en grabado en madera, a tapices, muy distinta, pero yo hubo un tiempo en que llevé paralelamente... Los dos temas, solo que la pintura oriental era privada, era como un camino que para mí ni siquiera lo veía como posibilidades de pintar, para exponer. Y un momento en que me fui metiendo tanto en ella, era tanto, eh, puedo decir, lo que me hacía sentir como distinto, que me fui interesando más por ella y dejé todo lo demás aparte. Entonces, a mí siento que sí me ha transformado. Yo tengo la vocación de transmitir, de la docencia, es muy importante para mí cuando yo enseño, yo aprendo y me alimento tanto que es lo que me permite seguir. O sea, yo siempre he dicho que el arte puede ser mi vida, pero la docencia es mi vocación y la vocación es muy importante poderla llevar. Además, ya te digo, es lo que alimenta mi camino como artista. Entonces me ha transformado totalmente porque la enseñanza de este arte continuamente me hace volver a sentir, a estar presente, a darme cada vez más cuenta de la importancia que es vivir el momento presente.